Capítulo 24: Incursión en la frontera. 25 de febrero del año 846. Tsuchinoku, Mian e Idan se batían en una gran batalla cuerpo a cuerpo. El Jinchuriki rodeado de su manto de chakra con una cola tras él, mientras Idan, sin hacer uso de poderes especiales o algún genjutsu, lograba mantenerlo a raya, ganando terreno poco a poco, ya que de no ser por su gran armadura, hace rato la batalla hubiese estado totalmente inclinada hacia un solo lado. Además, Idan no parecía estar presentando cansancio alguno, mientras que An era todo lo contrario, la adrenalina lo mantenía, pero claramente todo lo que ha tenido que resistir hasta ahora que tiene apoyo, ha pasado factura para su cuerpo, que pide algo de tregua y descanso. Sin embargo, su enemigo no le daba paz y quietud con sus veloces tajos, en los que de no ser por su velocidad y agilidad, así como su gran protección, ya estaría muerto. Maldito humano, ya desaparece, rugió An liberando una segunda cola para poder recuperar el campo perdido y tratar de acabar con el hombre de la túnica, pero el aumento de poder le dio igual a su oponente, que seguía arremetiendo. Eso, hazlo más divertido y disfrutaré aún más tu sacrificio a mi señor, gritaba Idan con placer sin dejar de agitar y lanzar tajos hacia su objetivo a eliminar. Deja de reírte y tómame en serio, demente. El Jinchuriki asestó una patada que Idan logró bloquear con su guadaña, sin embargo, se vio enviado a gran velocidad contra un árbol. El aumento de fuerza de An se estaba haciendo notorio después de todo. Idan, como había hecho a lo largo de toda la batalla, se levantó una vez más sin demostrar dolor alguno y se abalanzó nuevamente sobre el shinobi de Iwagakure. An cruzó sus brazos y luego los extendió, creando una onda expansiva por la fuerza del chakra que estaba emitiendo su cuerpo, alejando a Idan nuevamente de él. ¿Estás enojado? Sé cómo acabar con tu ira y dolor, solo deja que te mate de una vez, maldito monstruo. Se seguía burlando entre risas maniáticas el peliplata. Idan lanzó la guadaña, maniobrándola con su cable para perseguir al Jinchuriki. An saltó sobre ella para evitar un terrible corte dirigido a su rostro, pero Idan clavó el arma en el suelo y, haciendo uso de la fuerza de empuje, se lanzó hacia An con un puñal en mano, lanzando una puñalada descendente, la cual el hombre de la armadura apenas pudo bloquear, pero sin poder evitar recibir una fuerte patada en su pecho. Idan no dejaba descansar ni un poco al hombre y arremetió a gran velocidad y desenfreno nuevamente. An, en cambio, solo podía hacerse hacia atrás esperando una equivocación en la técnica de su enemigo, pero en el fondo sabía que de seguir así, todos morirían. En la otra parte de donde se libraba esta gran batalla, se encontraban los genin junto a Yamato, quien no parecía tener nada de suerte frente a sujeto rarito, según palabras de Naruto, a falta de un término mejor. El problema comenzó cuando desde su espalda emergieron dos criaturas que parecían estar hechas de hilo y alguna sustancia negra. Las criaturas llevaban máscaras de colores. A pesar de ser invocaciones completamente extrañas, estas podían usar ninjutsu y los que usaban eran claramente destructivos. Yamato daba gracias que sus alumnos podían desviar sus técnicas, pero la verdad es que su chakra ya estaba solo a media capacidad, es decir, había gastado la mitad de su chakra ya y no había podido deshacerse de las invocaciones o de su rival al menos. Los genin no la pasaban mejor. Kurotsuchi, a pesar de haber sido vapuleada y arrastrada antes de la llegada del equipo 6 de Konoha, seguía intentando ayudar, aunque más por vengar la muerte de sus amigos y por demostrar orgullo. Ya que, según sus propias palabras, los ninjas de Konoha no eran de fiar. Naruto, sin embargo, no prestó atención de la chica y siguió atacando junto con sus compañeros, pero sin importar lo que hiciera, no podía con la defensa de su rival, además que esas criaturas con máscaras se las ponían muy difíciles, y es que aunque en realidad fueran algo lentas y torpes, debían tener sumo cuidado de los jutsus que pudieran liberar, ya que en pocos minutos que tenía la batalla de haber comenzado, ya habían destruido toda la zona a su alrededor. Kuin intentó hacer uso de sus jutsus especiales, pero nada funcionaba, y a pesar de esforzarse y pensar en un plan lo suficientemente bueno como para sobrellevar esta difícil situación, no se le ocurría nada que pudieran hacer, al menos no nada que pudieran hacer con lo cansado que se encontraba. El gran problema acababa radicando en que su chakra no era tan extenso como el de su sensei, Naruto, o el rival frente a ellos. Iwao era el que peor lo pasaba. Siempre que sus insectos intentaban acercarse y dañar el cuerpo de su adversario, salían perjudicados. Los insectos le decían al chico que Kakuzu parecía tener una barrera impenetrable sobre su piel.
Posó su mirada en las criaturas con máscaras, una de ellas que tenía símbolos zigzagueantes con un color azul profundo, y viendo los ataques que había realizado, se llegó a la conclusión de que manejaba exclusivamente el elemento rayo, por lo que sus insectos trataban de atacar sorpresivamente, debido a que cuando se acercaban, estos eran calcinados. La otra criatura no era poca cosa tampoco, tenía extraños símbolos tribales de color rojo profundo, dando a entender así que maneja el elemento fuego y el resultado acababa peor que el anterior, sus insectos eran desintegrados por completo. Básicamente, Iwao se sentía como si fuera peso muerto en esta batalla, pero aún así, seguía ayudando en la pelea lanzando shurikens para demostrar su valía. Yamato Sensei, esto no está funcionando, esas criaturas son demasiado destructivas y este sujeto es demasiado bueno en combate cuerpo a cuerpo, habló un Kuin muy cansado y magullado. Me gustaría darles esperanzas, pero tampoco estoy en la mejor situación, debemos hacer algo rápido, habló Yamato mientras realizaba una barrera de madera para cubrirse de un ataque combinado de fuego y rayo junto con los genin. Disculpen, antes de que llegaran batallamos con el otro y fue mucho más fácil de dañar, sin embargo, contra este sujeto no pudimos hacer nada. Tanta fue la diferencia que asesinó a mis dos compañeros con suma facilidad, y eso que esas criaturas no le acompañaba en ese momento, habló Kurotsuchi dando a conocer información a regañadientes, sabiendo que como no hiciera o dijera nada, podrían morir todos. Tienen conciencia propia y atacan a discreción sin herir al invocador, habla de la sincronización entre ataques que tienen, debemos incapacitar primero a las criaturas y luego al enemigo, habló Yamato dando a entender un plan en pocas palabras. Naruto sin esperar más se lanzó fuera de la barrera cargando con un signo de manos en forma de cruz, muy conocido para sus compañeros. Kage Bushin no Jutsu al instante, 10 clones del chico le acompañaron y se dividieron para rodear a uno de sus objetivos, la invocación de la máscara del elemento rayo, el cual era el más problemático de momentos. No pasaron ni 5 segundos cuando 3 versiones de Iwao fueron tras su compañero rubio para cargar al ataque mientras Kuin les seguía haciendo sellos de manos, dando a entender que preparaba un ataque. Yamato sin perder tiempo se lanzó contra Kakuzu con 2 martillos de gran tamaño, uno en cada mano. Sus poderosos golpes ponían a prueba la increíble resistencia al daño y fuerza física de Kakuzu que lograba bloquear sin dificultad. El sujeto aparentaba no tener graves daños, aún así, Yamato sabía que no importaba si le hacía daño o no, sabía que solo tenía que mantenerlo ocupado para que así sus alumnos tuviesen el tiempo de ejecutar su plan. Kurotsuchi por su parte, aprovechó para agotar lo que le quedaba de chakra en un único jutsu, sabiendo que si lograba hacerlo, les daría una oportunidad de victoria a sus aliados y venganza a sus compañeros. Yoton. Sekaigyo no jutsu, su técnica iba dirigida a la criatura de máscara roja que no sabía si apoyar a la criatura del elemento rayo o al invocador, perdiendo tiempo valioso en ese momento de indecisión. En un instante se vio completamente cubierto por la cal y ejecutó una técnica de fuego con el fin de liberarse de ella, sin embargo, esto generó que la cal se calentara y debido al hervor de su potente ataque, generó un infierno dentro de la misma cal que lo cubría, y esto comenzó a derretir todo su cuerpo. La chica de Iwa cayó inconsciente luego del jutsu con una sonrisa, sabiendo que al menos logró darles tiempo a sus aliados para salir victoriosos de todo esto. Kakuzu, al fijarse en lo que hizo la chica, se lanzó hacia el cementerio ardiente, se apresuró a intentar sacar a la bestia con desespero como si su vida dependiera de ello, cosa que Yamato no le permitía por sus ataques constantes con ambos martillos. Justo detrás de ellos, 8 clones de Naruto rodearon a la criatura que quedaba libre mientras los clones de Iwao se lanzaban en un combate cuerpo a cuerpo contra la rara invocación. El Naruto real por otro lado, se colocó junto con 2 clones en fila mientras completaban sus sellos de mano para realizar su técnica. Futon. Kukri así generaron una fuerte ventisca que no hizo daño alguno a los clones y tampoco a la invocación de la máscara, pero aún así los rubios siguieron soplando hasta que detrás de ellos se oyeron otras palabras disipando a los clones de insectos con una criatura muy extrañada por el movimiento rival. Kemuton. Doragontan del suelo, surgieron 5 lenguas enredándose a través de las extremidades de la criatura y de la punta de ellas, surgieron pequeñas cabezas de dragón lanzando fuego, que era avivado por los soplidos de Naruto, generando así una hoguera para la criatura que no podía defenderse del todo bien ya que su chakra de alguna manera, estaba siendo extraído de su cuerpo lo que, le impedía moldear una técnica correctamente.
La nula capacidad que tenía la criatura, le pasó factura derritiendo su cuerpo por la fuerza del fuego, destruyendo así a la invocación de Kakuzu. El invocador soltó un rugido de ira y de un puñetazo mandó a volar varios metros a Yamato. Kakuzu corrió velozmente y logró salvar a la criatura de la máscara roja mientras internamente se lamentaba por la muerte de su criatura de elemento rayo. Iba a celebrar, pero parece que nos metimos en problemas, comentó Naruto mientras sus clones se posicionaban alrededor de él con el resto de su equipo a su espalda. ¡Qué comentario tan estúpido! Mejor centrémonos o nos matarán, habló Queen irritado mientras tomaba la espada en la parte trasera de su cuerpo, la cual había comenzado a utilizar según las enseñanzas de su padre sobre lo que su abuelo e ídolo, Tobirama, podía hacer con una de esas en mano. No la dominaba bien, pero la mantenía en honor a su abuelo. Prepárense, está cargando mucho chakra, habló Iwao de forma serena cuando por dentro estaba realmente agradecido de acabar con una de esas invocaciones, eso hasta que el sujeto enemigo rugió con furia. Aunque batallaba contra el hombre de la guadaña, la cual aún no había podido perforar su armadura roja, se percató gracias a las habilidades que le daba su Bijú, que el otro sujeto con túnica de nubes, estaba cargando una cantidad malsana de chakra, y los genin estaban desprotegidos con su líder de equipo y maestro tirado a lo lejos sin poder llegar a tiempo. Por lo que con un fuerte golpe a su oponente, que lo estrelló una vez más contra el suelo, se lanzó contra Kakuzu con el fin de salvar a los mocosos que vinieron a apoyarlo, ganándose así un poco de su respeto. Sin contar que en Iwagakure, seguramente su Kage lo molestaría más de la cuenta si su nieta, Kurotsuchi, moría habiendo salido en una misión bajo su cuidado y tutoría, por lo que no podría esconderse tranquilamente sin tener al anciano Onochi haciendo su vida imposible. Eso en el caso de que él viviera, porque de no ser así, este incidente podría resultar en una nueva guerra entre Konoha e Iwagakure, debido a que el Tsuchikage tomaría esto como una traición de parte del Hokage, ya que no habrían testigos que dijeran que este ataque no fue orquestado por Konoha, y aunque si existiera ese testigo, la guerra estallaría igualmente. Después de todo, ganas de iniciar otra guerra mundial no le hacían falta al viejo orgulloso de Onochi. Justo cuando la técnica estaba completada y únicamente necesitaba ser liberada, un golpe en el rostro de Kakuzu llegó, desviando por completo el lugar donde debería hacer impactado su técnica y causando una gran devastación en el bosque, la gran llamarada que logró provocar. Kakuzu en ese momento sintió su cuerpo hervir de rabia, pero también se dio cuenta de algo: los ninjas frente a él, que anteriormente parecían aterrados, ahora tenían algo más de confianza, y en sus rostros se veía esa expresión rebosante como si tuviesen la idea que les daría la victoria. Sin perder más tiempo, entró en un combate cuerpo a cuerpo donde Aang, cubierto por su manto de chakra con dos colas, estaba llevando la delantera. Teniendo en cuenta que el ninja renegado estaba dando todo de sí y parecía ir perdiendo terreno. Detrás de ellos, estaban los genin que hasta hace un momento, parecían en shock por creerse muertos, al ver a Kakuzu preparar tal ataque en dirección a ellos, pero sin perder más tiempo, se lanzaron contra Idan, que había ido a atacar al shinobi de la armadura de vapor mientras tenía la concentración en Kakuzu. Idan se posicionó a la espalda de un Aang distraído que no logró reaccionar a tiempo al ataque entrante, sin embargo, los genin se entrometieron en su camino, ejecutando algo que a Naruto y Queen se les daba muy bien, el taijutsu, puesto que tenían combates regulares entre ellos y con Yamato, además de entrenar en sus casas con una bestia del taijutsu como lo era Tsunade Senju con su superfuerza, no era de extrañarse que pudiera cubrir las falencias del otro. Pese a que el hombre de la guadaña tenía una fuerza descomunalmente superior, también es cierto que su manera de atacar era demasiado simple y alocada, sin ninguna elegancia. Era un loco desmedido por las ganas de herir y hacer sufrir a sus rivales, y aunque los chicos tenían problemas para esquivar todos sus ataques, la verdad es que se complementaban bastante bien. Un tajo de Idan vino en diagonal y con grandes reflejos, Naruto tomó un kunai en sus manos y junto Queen que portaba su espada, bloquearon con dificultad la hoz de triple cuchilla, saliendo librados por muy poco aunque volando por los aires por la fuerza de Idan. Iwao los tomó en brazos y cayeron al suelo arrastrándose. Los tres chicos se levantaron. Este sujeto no puede protegerse como el otro y necesita de su chakra para esa fuerza, o al menos eso creo, porque esa fuerza me recuerda a la de la tía Tsunade cuando no intenta matarnos por una travesura, comentó Queen haciendo un análisis. Tampoco parece tener una piel de acero como el otro, por lo que mis insectos pueden funcionar, agregó Iwao de forma estoica pero analítica mientras se levantaba. Tenemos un plan, a la carga, Dazebayo, dijo Naruto corriendo rápidamente como el impulsivo que siempre era.
Comienza los preparativos, debes hacer ese jutsu, comentó Kuin, corriendo tras su compañero y primo. Esto se está volviendo problemático, dijo Iwao a nadie en particular, pareciéndose más de la cuenta a cierto compañero de la academia. Han bloqueaba los golpes con un poco de dificultad, pero por suerte el manto de chakra le estaba dando la ventaja que necesitaba para tomar la delantera de la batalla y eso lo agradecía enormemente. Se preguntaba por qué estos sujetos habían venido tras él y en el momento que llegaron solo se le ocurrió que eran enviados por los ninjas de Konoha, pero ahora con ellos peleando a su lado, descartó la idea, por lo que debían tener un propósito desconocido para él. Con un impulso de vapor, clavó una patada al hombro de Kakuzu que lo hizo perder equilibrio y seguido de ello, haciendo uso de la gran velocidad que ejercía por el vapor que seguía saliendo de su cuerpo, conectó otra patada al abdomen del sujeto, dando un pequeño salto en el aire y con una vuelta completa cayó a muy alta velocidad, haciendo uso del vapor que salía de su armadura, propinando una doble patada de forma descendente que por la fuerza aplicada en ella, causó un enorme cráter donde Kakuzu quedó enterrado. Se separó del cráter con un salto, sabiendo lo resistente que podía ser su rival, pero aún así no se preocupó. El golpe fue duro y aún con su gran defensa, no podía haber salido sin rasguños de eso, pero luego vio como otra de esas extrañas criaturas salía de su espalda, solo que esta vez tenía símbolos geométricos con un color verde resaltante, lo que le hizo mirar un poco descolocado, hasta que dicha criatura soltó fuertes disparos de viento desde su cuerpo. Saltó rápidamente hacia un lado esquivando, solo para que desde la tierra surgiese una mano conectada a hilos negros que intentaban con fuerza jalarlo y fijarlo al suelo para ser víctima de un fuerte ataque, pero su fuerza aumentada por el manto, le daba el impulso necesario, por lo que usó su tiempo disponible para darse cuenta de la forma de sacar ventaja de todo esto antes de perder la que ya tenía. Debía eliminar a la criatura, por lo que decidió usar algo que pocas veces usaba. Han saltó rápidamente hacia el sujeto en el suelo que aún no se movía pero era el causante de que las manos con hilos le siguieran, dio un fuerte golpe de talón antes de impulsarse hacia la bestia que no tuvo el tiempo suficiente para cargar el próximo ataque y logró asestar una fuerte arremetida con su antebrazo, mandando a la criatura volando hacia la colina tras ellos y ponerle fin. Ese era el plan, hasta que la criatura en lugar de estrellarse y morir, decidió volar, dicha criatura ahora estaba en el aire. Lo que hacía más difícil pararla, pero Han no se amilanó y decidió usar el as bajo su manga. Se colocó en posición como un animal en cuatro patas antes de que el manto de chakra cubriera todo su cuerpo, cambiando su anatomía por completo. Han comenzó a transformarse y ahora lucía un color rojo carmesí con atisbos de negro. Se podía distinguir la sangre moviéndose fuera de su cuerpo como si fuese una masa. Él ahora tomaba la forma de una bestia con cuatro cuernos y una mandíbula pronunciada mientras huesos sobresalían de su lomo, colas y garras. Sin perder más tiempo, colocó las cuatro colas que ahora surgían de él hacia el frente de su cabeza y comenzó a generar chakra puro, juntándolo todo para convertirlo en una bola que iba haciéndose más y más grande, luego la energía comenzó a comprimirse, disminuyendo así su tamaño hasta que una pequeña bola de un profundo color oscuro quedó formada frente al rostro de la bestia con colas, para luego tragársela. Bijudama por la boca de la bestia en la que se había convertido Han, emergió un titánico rayo de poder increíble, en dirección de la criatura alada que no pudo esquivar a tiempo debido a la velocidad con la que viajó dicho ataque y acabó siendo desintegrada en el acto seguido de una enorme explosión que tuvo que sentirse a kilómetros de donde estaban. Ahora el sujeto de la gran armadura volvía a la normalidad mientras se le notaba cansado casi perdiendo el conocimiento, aunque la situación ameritaba que su cuerpo resistiera un poco más. Naruto cargó hacia Hidan haciendo uso de su Kagebushin no Jutsu, la cual era su técnica favorita y la que por ende, más utilizaba debido a que según su madre, le daba una ventaja clara al oponente la cual no entendía del todo aún, pero estaba feliz de contar con una técnica tan genial. Aún así, Hidan arremetió rápidamente contra los ocho rubios que se lanzaron contra él, mientras el original preparaba otro ataque. Futon. Futan, una bala de aire salió disparada desde la boca de Naruto, antes de que tras de él Kuin completase sus sellos de mano para ejecutar un jutsu, que necesitaba de una distracción o despiste del rival para poder realizarlo sin desperdiciar la cantidad de chakra que consume la técnica. Kemuton. Dragón Tan, cuatro lenguas de dragón salieron del suelo, tomando las extremidades de Hidan que detuvo la arremetida contra los clones de los cuales aún persistían dos, y eran increíblemente molestos ya que sus golpes no causaban daños significativos y eran como mosquitos.
Aún así, las cabezas pertenecientes a dichas lenguas de dragón, se asomaron desde la tierra comenzando a generar fuego mientras quemaban a Idan vivo, causándole muchos gruñidos, y algunos alaridos de dolor y molestia sin medida. Luego llegó lo peor, la gran bola de viento perforador dio de lleno a Idan mientras era cocinado vivo, aumentando aún más el calor, pero perforando su pecho por completo, lo que le causó un gran daño. La fuerza del golpe de la bala fue tanta que los dragones lo dejaron libre mientras caía al suelo y rodaba varios metros apagando el fuego, pero con el daño hecho, ya que al levantarse se le veía bastante magullado. Sin embargo, no tuvo tiempo de quejarse al respecto ya que algo cayó sobre él al momento. Nimpo. Mure, una gran nube de insectos cayó sobre Idan robándole una gran cantidad de chakra, pero a la vez causándole un gran dolor con cada una de las picadas que generaban en su cuerpo antes de que una corriente de agua lo golpease logrando liberarlo. Era Kakuzu que se posicionaba junto a él. Levántate, idiota. Ya perdí dos corazones, retirémonos, ordenó Kakuzu mientras terminaba otro conjunto de sellos. Raiton, Hibas y una gran lanza de rayos fue disparada hacia los chicos que se habían agrupado en ese momento, y el cansancio ya era bastante para ellos, que habían gastado una gran cantidad de chakra como para poder esquivar este ataque, y el único miembro que los podía proteger con un muro o algo por el estilo, ya había perdido todo su enjambre de insectos y probablemente todo su chakra, por lo que era un peleador menos. Sin embargo, el golpe jamás llegó. Mokuton, Mokuhoeki, un gran muro de madera en forma de espiral se formó cubriéndolos del golpe, en lo que Yamato salía desde la tierra para controlar aún mejor la técnica y recibía de lleno el impacto, neutralizando la electricidad del fuerte jutsu. Yamato creó un clon para él poder continuar la pelea, mientras el clon se encargaba de sostener el muro de madera, pero cuando salió al ataque, se dio cuenta de que Idan y Kakuzu ya no estaban y que además de ello, sus presencias ya no estaban cerca. Se habían salvado ambos grupos, pero aún así fue por poco y estaban seguros que pudieron haber muerto de haberse alargado la batalla. Sin duda, esto debió terminar siendo una misión rango A como mínimo. Nos salvamos por poco, comentó Yamato mientras se tiraba al suelo, demostrando el gran cansancio que sentía en ese momento. ¿Por qué vinieron a ayudarme? Nunca pedí su ayuda, cuestionó An mientras volvía a tomar su actitud molesta. Viejo, deberías agradecernos, sin nosotros habrías muerto, además, eres la única persona que me entiende y aún tengo mucho que preguntarte, respondió Naruto, además de susurrar la última parte solo para que An fuese el único en escucharlo. Fin del capítulo.